Hello, hello, good evening. Hello, hello, hello. ¿Me escuchan? Hello. Good Hello, José Antonio. How are you? night. Hello. Welcome to the class. ¿Cómo están? Muy Ajá, ¿cómo? bien, muy Excellent. bien. Very good. ¿Qué tal el clima? ¿Está lloviendo por ahí? O calor. Un poco fresco. Estamos aquí por Suchitoto. Very good. ¿Y los demás? Ajá. ¿Con calor, con frío, más o menos? Con calor. Calor, I imagine. Okay, ¿y los demás? Con calentura, ¿no? Calor. Yo creo que ahorita está haciendo bastante calor en la mayoría de ciudades, Friday. Pero bueno, ¿listas para la clase de hoy? Yes. Yes. Ready. A ver, ¿qué estudiamos ayer? ¿Se acuerdan? Verbo to be. Ah, very good. ¿Qué tipo de oraciones vimos el día de ayer? Afirmativas, Afirmativas negativas. y negativas. Muy bien. Excelente. Bien, hoy vamos a continuar siempre practicando. Espero que todos estén listos. Solo recordarles colocar su nombre completo en su perfil de Zoom. ¿Okay? Ahí veo algunos que no tienen el nombre completo, así que por favor, Raquel Zamora, Rosy Rojas, Daniel Rivera, Eric, Adriana, please, coloquemos el nombre completo en sus perfiles, por favor. Bien, pregunta, ¿lograron ingresar a la plataforma? Yo. No. Sí. Yo no pude. Ok, Sobeida, ¿quién más? Yo no Yo pude tampoco, tampoco. Buenas teacher. noches. Ok, Elmer, Rosa tampoco pudo. ¿Alguien más no ha podido entrar? Adriana dice que tampoco. Ok, para, analicemos el por qué. ¿Todos recibieron el correo de confirmación para ingresar? ¿Sí? Sí. Ok, cuando le dan clic o cuando intentan abrir el correo, ¿qué les aparece? Bueno, es que cuando yo entré al correo, ahí me tengo ya mi usuario y la contraseña. Yo lo tengo incluso anotado cómo entrar, pero no sé a dónde darle para entrar a las tareas. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Ahorita les voy a mostrar. Vamos a ir viendo cada caso y vamos a tratar de irlos resolviendo. ¿Okay? Lo primero es entrar al website. Si se fijan, este es el website. ¿Okay? Entonces ustedes le van a dar en ingresar. Una vez acá, solo colocan su correo y la password que ya todos tienen. Okay, iniciamos sesión. Ahora, cuando ustedes entren, bueno, a mí me aparecen diferentes módulos, son los que yo enseño, pero a ustedes les va a aparecer solo uno. ¿Les aparece así como está acá? Sí. ¿Ok? Si les aparece justo como está acá, lo único que ustedes tienen que hacer es darle clic al nombre o al cuadrito, donde sea, y les va a aparecer así justo como está acá. Ahora, para empezar a trabajar en las tareas, lo único que tienen que hacer es darle clic aquí donde dice sección 1 y luego darle clic acá donde dice Unit 1. Le dan clic y les va a aparecer esto. Bueno, lo primero que les va a aparecer es un video. Look. En todas las unidades donde ustedes vean como este pequeño logo, look, si se fijan a lo largo de la unidad les va a ir apareciendo. Ahí lo que les va a ir apareciendo es el video o las grabaciones de la clase. Es decir, si se fijan en el primero, que es justamente este que está acá, esta es la grabación de la clase del día de ayer. Entonces, por ejemplo, si ustedes no pudieron estar en la clase del día de ayer o quieren revisar la clase otra vez porque hubo un tema que tal vez no les quedó muy claro,
Aquí en la plataforma ustedes pueden ver la grabación de la clase. Entonces, si ustedes no necesitan ver la grabación de la clase porque ustedes estuvieron presentes, entonces simplemente omiten el video y nos vamos acá, donde hay un logo que es como una paginita con un lápiz. ¿Okay? Ese es el primer ejercicio. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Solo le dan clic y ahí está la primera tarea. Y acá ustedes solo tienen que seleccionar la respuesta correcta y luego le dan clic aquí en enviar. Y así sucesivamente, cuando terminen, solo le dan en siguiente y así sucesivamente van empezando a trabajar en los ejercicios. No sé si hasta el momento está claro cómo ingresar. Yo, teacher. ¿Sí? No, supone que solo mandaron el correo personal, o sea, el que brindamos, pero estoy revisando mi correo y no tengo ningún, no sé de parte de qué, de... Vaya, en el no sé de correo parte de... les voy a mostrar más o menos cómo se ve el correo. Vamos a ver si a mí me aparece. Más o menos el correo que les tendría que aparecer, no sé si yo tengo uno de esos, ya que yo no tengo que añadirme a ellos. Veamos. Ok, les voy a mostrar un correo. A mí me aparece así, espero que a ustedes les aparezca como similar. Vaya, si se fijan acá, no sé si pueden ver lo que les estoy compartiendo. Sí. Vaya. Sí, se ve. Ah, pues les va a aparecer un correo similar a esto. Van a ver el logo de la compañía, que es de inglés corporativo, y acá les va a aparecer un link que dice como onlineinglés.com, los detalles del grupo, y luego dice access to the new course material. Ustedes solo tienen que darle clic acá y los va a mandar al website al que yo les acabo de mostrar. Si en dado caso ustedes no tienen ese correo, les voy a mandar el link ahorita aquí en el chat. Solo denme un momento, vamos a ver. Ok, ese es el enlace de la plataforma. Se los voy a reenviar aquí en el grupo de WhatsApp y se los voy a reenviar por el chat aquí de Zoom. Ok. Intenten entrar. Si gustan, pueden hacerlo ahorita y vamos a revisar qué error se les está presentando. Y así, si necesitan ayuda extra, solicitamos con los técnicos, ¿verdad? Para que ellos les ayuden. Bien, de los que no han podido ingresar, por favor, intenten ahorita y me avisan si qué es lo que se les está presentando. ¿Alguien más tiene una situación diferente? ¿A alguien más le está dando como error o algo al momento de ingresar? Necesito que todos intenten. En mi caso, teacher, me dice que el correo o la contraseña son incorrectos. Vaya, si gusta, tómele una captura de pantalla y me la manda, please, con su nombre completo para yo poder reportarlo. Acá es donde va la contraseña genérica, ¿verdad, teacher? Correcto. Si se fijan, la contraseña al inicio es genérica. No hay mayor cambio, no es que sea su... Ojo, no vayan a colocar la contraseña que ustedes colocan en su correo normalmente, ¿ok? La contraseña creo que es del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5. Si aún así les da error, entonces tómenle una captura de pantalla y me la envían para yo poder reportarla con los técnicos y que ellos se comuniquen con ustedes para que les puedan ayudar. Acá en el chat le pego el screenshot. Puede colocarlo en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Okay. Please, sí.
Y me agrega su nombre completo, por favor. ¿A Sí, alguien más? a mí también me da el mismo error. Y no, No. ok, ¿no les ha caído ningún correo? No. ¿A usted A mí sí, tampoco, Ana? teacher. ¿A usted sí? No, teacher, a mí no me cayó ningún correo. Vaya, entonces, Elmer, Kevin, usted también, tome un screenshot, please, donde están intentando ingresar y que les aparece que su correo no es correcto. En su caso, Rosa, ¿cuál es el error que le aparece? Ahí me decía que no podía entrar, pero me mandaron otro correo, entonces ahorita sí pude. ¿Ahora sí ya pudo? Ah, ok, Sí, a mí perfecto. también me acaba de caer un correo Ok. ahorita me acaba de caer. Y vamos a Teacher, una ver. consulta. Go ahead, adelante. Sí, Eric, adelante. Ayer hice el cuestionario que sale en la web, pero ¿cómo puedo saber si se mandó la respuesta? Ah, perfecto. Vaya, no sé si a ustedes les va a aparecer, pero yo les voy a estar mostrando regularmente, voy a tratar de hacerlo por lo menos 2 veces a la semana, les voy a estar mostrando su progreso. Ya ahorita ya les voy a mostrar su progreso para que vean más o menos cómo van. ¿Okay? Y Okay. si ya terminaron, les va a aparecer su progreso y si no, en ese caso no. Ya vamos a revisar, Eric, no se preocupe. En el caso de Kevin y Bueno. Rosa, revisen, please, su correo, a ver si con eso se pueden entrar. En el caso de Elmer, ¿usted no ha recibido ningún correo ahorita? No, se recibió el correo, pero del que cae cuando nos conectamos. Ah, ok. ¿Alguien más que tenga problemas? Lee, buenas noches. Adriana. Fíjese, teacher, que a mí no me pasa de registrar. ¿Le parece que su correo o contraseña es incorrecto? No me pasa el registro. Ok, tómele captura. No de ahí de donde este. Tómele captura de pantalla y lo envía, porque así con la captura de pantalla yo puedo enviarla a los técnicos para que ellos se comuniquen con ustedes y que ellos les puedan dar seguimiento. Pero sí, tómenle captura de pantalla para que ellos puedan entender qué problema es el que se le está generando, please. De hecho, a mí me regresa de nuevo a que vuelva a ingresar todos los datos. Ok, intenta entrar y lo que le aparezca, tómenle captura y la envía, así como envió Elmer, para que se vea cuál es la situación que está generando y agréguele su nombre completo. Yo voy a reportar estos casos para que sean los técnicos los que se comuniquen directamente con ustedes. ¿Alguien más? Please, necesito que todos ingresen a la plataforma, no lo vayan a dejar a última hora y es como que ya vamos a terminar el curso y mire, teacher, yo nunca pude entrar a la plataforma. No, me gusta resolver esto los primeros días, ¿ok? Así que, please. Bueno, vamos a ver, ahorita les voy a mostrar cómo va el progreso, ¿ok? Les voy a mostrar quiénes ya están como que ya empezaron y quienes todavía no. Vamos a ver. Ahorita les voy a compartir cómo se ve su cuadro de notas. ¿Pueden ver lo que les estoy compartiendo? Sí. ¿Sí? Ok, Sí. si se fijan, Sí. aquí están sus nombres, ¿ok? Y este representa el progreso o cuánto ustedes han trabajado. En el caso, por ejemplo, de Claudia Noemí, en la unidad 1, ella ya trabajó el 20%. Es decir, que ya completó alguno de los ejercicios, no todos. Cuando ustedes terminan todos los ejercicios, a ustedes les va a aparecer 100%, siempre y cuando sus respuestas hayan sido correctas. Luego tenemos el caso de Daniel Armando. Aquí veo que su progreso es del 40%. Eso es muy bueno. En el caso de Eric no me aparece que haya completado un cuestionario todavía. Ajá, porque sí, ayer lo estuve haciendo. Por eso tenía la duda de cómo saber.
En este caso, a veces también tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé que a veces cuando enviamos la respuesta, a veces el internet nos traiciona, right? Y si tenemos problemas ahí, tal vez en ese momento el internet se puso un poquito bajo y no apareció. Por eso les digo, esta primera semana, que es como la que en donde estamos aprendiendo la plataforma, yo les voy a estar mostrando a diario su progreso en la plataforma. Y si de repente ustedes me dicen, mire, yo completé el ejercicio y a mí no me aparece, también vamos a reportarlo y vamos a ver qué está sucediendo para poder solucionarlo. Luego, Teacher, ajá. y si de repente, pues sí compramos el cuestionario, pero el trabajo que se realizó está, o las respuestas están malas, ¿igual va a aparecer el progreso o aparecería en cero también? Ah, eso depende. Depende de cuánto se saquen. Si el ejercicio todas les apareció equivocada, pues en ese caso sí, siempre les va a aparecer cero. Pero si de repente sacaron 80% en el cuestionario, si de repente son una respuesta tuvieron equivocada, entonces sí les va a marcar progreso. ¿Okay? Mi recomendación es, si el ejercicio les salió malo, vuélvanlo a hacer. Ahí no hay ningún problema. Ustedes pueden volver a repetir el ejercicio. Si se fijan por acá, tengo a Carla, Melissa y a Casey. Ellos ya llevan 20%. Muy bien. Y por acá, así vamos hasta el momento. Vamos a ver quién es más por acá. Bueno, básicamente son pocas personas las que ya lograron avanzar en lo que es la plataforma. Así que necesito, everybody, please traten de ingresar, ¿ok? Intenten hacerlo esta semana. Veamos. En este caso, veamos acá. Ok, Adriana, estoy viendo que ese es el formulario, pero de Google. Necesito que intente entrar, pero al website de la plataforma, que es el link que les acabo de enviar aquí en el chat y también se los envié en WhatsApp. Intente ingresar a ese link, por favor, porque el formulario de Google es otro, ese es diferente. Intente ingresar al link que yo les envié, please. Y me avisa qué le aparece, ¿ok? Bien, si alguien más tiene dificultades con la plataforma, así como hizo Elmer, tomen la captura de pantalla y la envían al grupo con su nombre completo porque yo los voy a estar reportando, ¿ok? Recuerden, hay que intentar ingresar lo más pronto posible porque ya para el viernes, ya la primera unidad ya tiene que estar completa. Y si esperamos hasta última hora, se nos va a acumular el trabajo, ¿ok? Así que, please, be careful with that. Bien, vamos a iniciar y antes de empezarles a compartir la presentación del día de hoy, les voy a pasar lista. Así que cuando escuchen su nombre, me dicen present. Ok. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemí Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Let's see. El Alexander Tejada. Present. Thank you. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul Flores. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Estoy teniendo problemas con el inter. Por si Ah. me desconecto y me conecto. Okay, no worries. Gracias por informar. Solo me agrega su nombre completo en Zoom, please. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. Present. Thank you. José Gustavo Acevedo.
José Gustavo Acevedo. Ok. Carla Melissa Martínez. Present. Thank you. Casey Hazel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Ok. Laura Raquel Navarrete. Present. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Here. Ok, very good. Mario, usted no estuvo ayer, ¿verdad? No. Ah, ok, bienvenido entonces. Gracias. Ok. Marvin Wilfredo Martínez. Meili Eunice Reyes. Ok, very good, thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Very good, thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present. Thank you. Zobeida de la Cruz Méndez. Present. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Susana, no. Teresa de Jesús García. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. ¿Hay alguien a quien no haya mencionado? ¿No? ¿Todos están? Okay, perfect. So let's start. Let me share the presentation. Can you see the presentation? Yes? ¿Logran ver? Yes. Excellent. Okay, so today is September 19th and les vamos a hacer un pequeño refresh, right? De lo que vimos el día de ayer. Recuerden los requerimientos. Eso es para recordárselos. Nombre completo en Zoom y cámara encendida. ¿Qué dijimos de la cámara encendida? Durante toda la clase. Y ahorita ya vi que algunos tienen la camarita apagada. Así que, guys, please, solo recordarles, la clase está siendo grabada, está siendo monitoreada y ahí queda el registro de quienes tienen la cámara encendida y quienes no. Así que, please, sigamos los lineamientos para evitar problemas con el INSAFORP y que ustedes puedan seguir gozando del privilegio de estar aquí en la clase. ¿Ok? Please, cámara, please. Luego tenemos la asistencia. Mencionábamos que, ¿de cuánto debe ser la asistencia? 100%. 100%. 100%, right? Now, si queremos lograr ese porcentaje, tenemos que conectarnos todos los días. ¿Y cuántos minutos nos tenemos que conectar? 120 minutos. 120. 120. No una hora, no solamente 40 minutos, no. 120 minutos. Así que hay que conectarnos desde principio a fin. ¿Ok? Luego recordemos el No Spanish. Poquito a poco vamos a ir incrementando nuestro inglés. Y en la plataforma, ¿cuál es la nota mínima? 80%. 80%. Exactly. Claro que, obviamente, si ustedes quieren sacar mejor nota, háganlo. 80% es la mínima. O sea, 80% es como ir raspadito. Así que tratemos de sacar un mejor promedio. Bien. ¿Preguntas en cuanto a los requerimientos? ¿Estamos bien hasta ahí? Okay, let's continue. So, today, guys, si se acuerdan, ayer estuvimos viendo affirmatives en negative sentences. Hoy vamos a ver las yes, no questions. Ya aprendimos a hablar en affirmative and in negative. Ahora vamos a aprender a hacer questions. Y este es nuestro class objective. Quisiera ver si hay algún voluntario, por favor, que me lea el class objective. Sin miedo, ahorita vamos a empezar a aprender reading. ¿Alguien quiere intentarlo? Vamos a ver, ¿algún valiente?
Oh my gosh. Nobody? Can I? Of course. Go ahead. Class objective. At the end of the class, participants will be able to know how to ask yes, no question, and short answers. Very good. Thank you, Elmer. So, eso es lo que vamos a hacer. Welcome. Hoy vamos a hacer preguntas, ¿ok? Y vamos a ver cómo responder a esas preguntas, pero usando respuestas cortas, ¿ok? Ahorita no nos vamos a complicar mucho, vamos a dar respuestas cortas. Más adelante vamos a ir aprendiendo cómo dar respuestas un poquito más largas, ¿all right? So, before that, let me start sharing with you algunas useful phrases. En cada clase vamos a ir aprendiendo algunas pequeñas frases que podemos ir usando. Por ejemplo, al inicio de la clase, ¿cómo vamos a saludar? Debido a que la clase es en la noche, el saludo que vamos a usar es hello, good evening. Evening. All right. Yo sé que está el otro que es decir good night, pero el good night es como para despedidas. Yes. Okay. Cuando la clase termine, ¿qué vamos a decir? Good night. Good night. Pero al inicio de la clase vamos a decir good evening. Exactly. Entonces, good evening es para saludar. Good night es para despedidas. ¿Ok? ¿Qué vamos a decir mañana al inicio de la clase? Good evening. Good evening. Excellent. Very good job. Now, de repente, si yo explico algo, si yo les pregunto algo y ustedes no me escucharon bien, ¿qué vamos a decir? Can you repeat, please? Exactly. Can you repeat, please? Vayan anotando estas frases porque la idea es ir evitando ya el Spanish. All right? Así que si ustedes me dicen, teacher, repita, por favor. Les voy a decir, ok, ¿cómo se dice? Ah, can you repeat, please? Ok. Now, imagínense que yo explico algo, pero algo no quedó muy claro y tenemos preguntas. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué vamos a decir? Excuse me. Excuse me. I have a question. Exactly. So, ahorita, ustedes me pueden decir, teacher, I have a question. Esta frase, por favor, full English. Ahora, si la pregunta todavía no la podemos formular, les voy a aceptar que la pregunta sí directamente me la hagan en Spanish. Pero esta frase sí tiene que ir en inglés. Okay? So, excuse me, I have a question. Okay? Now, imagínense que yo expliqué una actividad y yo les digo, ¿está clara la actividad que van a hacer? Yes, dicen algunos. Pero a veces no entendimos la actividad. ¿Y qué pasa si yo necesito que me expliquen la actividad o que me expliquen el ejercicio otra vez? ¿Qué vamos a decir? Ajá. Look, can you explain the activity? The activity again, please. Exactly. So, no entendí la actividad. Okay, teacher, can you explain the activity again? Please. Y yo con todo gusto les vuelvo a repetir. ¿Está claro? Yes. Yes. Ok, vamos a ver si prestaron atención. ¿Qué voy a decir al inicio de la clase? Good evening. Good evening. Ah, good evening. Ok, ¿qué vamos a decir si necesito que me repitan la actividad otra vez, que me la expliquen otra vez? Can you repeat again, please? Pero necesito que me expliquen la actividad otra vez. Can you explain the activity again? Ah, muy bien. Can you explain the activity again?
¿Qué pasa si no escuché y quiero que la teacher o que alguien más repita lo que dijo? Can you repeat, please? Very good. ¿Y qué pasa si, veamos, ¿cuál era la otra? Oh, ¿qué pasa si no entendí y me quedó una preguntita por ahí? Very good, excellent. Así que desde ahora en adelante, por favor, estas frases no las quiero escuchar en español. Hay que tratar de decirlas en inglés. ¿Entendido? Yes. Yes, you understand. Pretty good, excellent. Okay, now let's have a review about yesterday. Let's see if you remember the occupations. Number one, do you remember the first one? The maintenance. Can you repeat again? Maintenance. Uh-huh. Look, worker. You just need to add the word worker. The next one, do you remember the next one? Yes. Supervisor. Very good. The next one? Secretary. Uh-huh. The next one? Engineer. Correct. Engineer. The next one? Driver. Good. And the last one? Floor manager. Good job. Good job. So if you remember yesterday, we studied articles a and an. ¿Qué significa a and an? What is that? One. Uno. This is like one. And what is the difference? Uno es para singular y otro para plural. Para las vocales. Ok, ambos son para singular, right? Porque ambos significan uno. Ahora, si yo utilizo a, ¿es por qué? Es para consonantes. Very good. Es cuando la siguiente palabra va a iniciar con una consonante. Y si yo utilizo an, es porque la siguiente palabra inicia con una vocal. Vowel. Pretty good. Okay, let's have a practice. Vamos a ver si se acuerdan bien del topic. Les voy a mostrar un ejercicio y ustedes me dicen cuál es la respuesta correcta. Okay, this one. What is the occupation in the number one? A nurse. Ah, can I say a nurse or an nurse? A nurse. Exactly. ¿Por qué? Porque si se fijan, la palabra está iniciando con una consonant. Okay. Next picture. What is the occupation? A teacher. ¿Puedo decir an teacher? No. Oh, no. No. Very good. Okay, the next one. Please. He is a police officer. Okay. Antes decíamos policeman. Pero debido a que ahora ya hay mujeres policías también, y para no hacer eso de que solo decimos policemen, ahora se hace más general. Ahora decimos police officer. The next. Garbage man. Police officer. Okay, the next one. Alguien que trabaja así como en una granja, ¿cómo se le llama? Farmer. Very good. So vamos a decir, he is a farmer. Okay. Vayan escribiendo. Palabrita nueva. Write it down. Next one. What do you think? What is this? A baker. Ah, it's he is a baker. A baker. And the last one? She's a painter. Look at this. Painter. He's a painter. Very good. So, como estas palabras están iniciando con una consonant,
vamos a decir are, right? Sin embargo, si iniciaran con una vowel, entonces diríamos an. Is it clear, everybody? Yes? Yes. Okay. Be careful con los micrófonos, please. Vamos a tratar de mantenerlos apagados, porque por ahí estoy escuchando bastante interferencia. Recuerden, pueden responder, pero al momento de terminar la respuesta, lo volvemos a apagar, please. Ok, sigamos. A ver si se acuerdan de los subject pronouns. ¿Cuál era el primero? Hi. Hi. You. 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 Okay, the next one. He. 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 Very good. He. And the next one. We. 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 They. They. You. 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 They. Very, very good. Ok, entonces, si vamos a hablar del verbo to be, ¿cuál es el verbo to be para I? I am. I am. You? Are. He is. She is. Very good. Ok, ¿y para we? We are. We are. You are. Nice. Excellent. Very good job. So, ayer estuvimos viendo the verb to be in affirmative. Okay. So, si yo quiero usar contractions, por ejemplo, I am, en lugar de decir I am, what is the contraction form? I'm. Ah, very good. I'm. Para he? He's. Good. He's. That is the contraction. He's. Para he. She? She's. Very good. She's. Eat. ¿Y cuando usamos eat? ¿Se acuerdan? Objects. For an object. For object. Object or animals. Okay. Siguiente. ¿Cuál es la contraction para you are? Yours. Okay. Decimos solo your. Okay. Siguiente. We are. They are. Remember, no hay que agregarle sonido de S. Por ahí estoy escuchando que me dicen yours, theirs. No llevan letter S. Okay? So, eso es en cuanto a las contractions in affirmative. ¿Todo bien hasta el momento? Do you have any questions? ¿Preguntas hasta acá? Okay, if you don't have questions, ayer también estuvimos viendo the verb to be in negative. ¿Qué pasa si quiero decir una oración en negative? ¿Qué tengo que hacer? Agregar el not. Exactly, very good. So, vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a tener un pequeño reading. Y aquí vamos a ver algunas oraciones en affirmative y otras oraciones en negative. Necesito, let's see, un volunteer para leer la parte de Mary, un volunteer para leer la parte de Romeo. Guys, micrófonos, please. Ok, necesito, please, three volunteers. ¿Quiénes quieren leer? Yo. ¿Quién dijo yo? Andrea. Ok, Andrea, Claudia. ¿Quién más? ¿Uno más, please? Mi persona. Elmer. Ok, hold on. Thank you. Pero Adriana dijo primero, ok. Así que esta conversation está en sus manuales en la página 11. ¿Ya todos tienen acceso al manual? Everybody?
Ok, vamos a hacer algo. Se los estoy enviando al grupo de WhatsApp. Okay, ahí lo pueden descargar y lo pueden tener a la mano. Recuerden que el manual también aparece en la plataforma, así que cuando ustedes ingresen a la plataforma, ahí lo podrán encontrar. Ok, vamos a ver, vamos a empezar. Bien, dijimos Andrea, Claudia y Adrián. Andrea, usted va a ser... ¿Sí? Claudia, usted va a ser Romeo. En Adriana, usted va a leer la parte de Rodrigo. Go ahead. Adelante, Andrea, usted comienza. Permítame, no tengo el manual a la mano. Ahorita lo busco. Ahorita le estoy compartiendo la pantalla, si usted gusta. Ah, okay, okay. Yes. Bye. Good morning. I am Mr. Mary Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romero Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome in. We are from the marketing department. No, I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the seven department. But where is college? Thank you so much for the information. Very good. Thank you, girls. Thank you for reading. Now, if you see, vamos a practicar algunas palabritas. Primero, el saludo, right? ¿Qué decimos en las mañanas? Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Now, veamos alguno de los títulos. Cuando vean una M y una S, decimos Miss. 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 ¿Y qué significa eso? ¿Cuándo decimos Miss? Señorita. Exactly, right? Ahora, ojo, vamos a usar Miss cuando digamos el nombre y el apellido o solamente el apellido. Pero solo con el nombre no se puede usar. Es decir, si yo digo Miss Claudia, no estaría correcto. Yo tendría que decir el nombre y el apellido o solamente el apellido. Ahora, si estoy hablando de un nombre, ¿puedo decir Miss a un hombre? No. No. ¿Qué vamos a decir? No. Mister. Mister. Pero igual, vamos a decir Mister con el nombre y el apellido o solamente el apellido. ¿Ok? Ahora, vamos a pronunciar esta palabra. Welcome. 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 Okay, ahora la siguiente. Department. 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 Very good. Next one. Colleagues. Colleagues. Okay. Colleagues. Listen, listen. No decimos colleagues. Decimos colleagues. 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 Exactly. That's the one. Okay. Micrófonos, please. Sorry, thank you. Ok, ahora veamos un poquito de las oraciones. Vamos a completar estas oraciones using the information que hay en el diálogo. Si yo digo Rodrigo and Luis, marketing managers. According to the conversation, marketing department, ¿cómo completamos esta oración? Rodrigo and Luis. Verbo to be. Are. ¿Puedo decir are or is? Are. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es are? Porque es plural. Very good. It's plural. Very good. Yeah. Number two, Romeo and Rodrigo, from the same department. ¿Son del mismo department, sí o no? Ah, ¿de acuerdo a la conversación?
¿Romeo y Rodrigo son del mismo departamento? Ok, vamos a verificar a ver si se acuerda. ¿Qué creen ustedes? ¿Rodrigo y Romeo son del mismo departamento? Yes. Look at this one. Rodrigo dice, we are from the marketing department. ¿Qué está diciendo Rodrigo? Ellos son. Nosotros somos del departamento de marketing. ¿Pero qué responde Romeo? No, I'm not. No, I'm not. Ah, él es del quality department. Entonces, ¿qué creen ustedes acá? ¿Romeo y Rodrigo son del mismo departamento, sí o no? No. Ah, entonces, ¿cuál sería la oración aquí? ¿Rodrigo y Romeo are not contratado? Aren't. Very good. Aren't. Ok, siguiente. We colleagues. We are. We are. Ah, very good. We are colleagues. They. Ok, I'm sorry. Daniel, yo creo que su micrófono está haciendo interferencia. Please. Daniel Armando, tratemos de mantener el micrófono apagado. Sí podemos participar, pero please everybody remember, siempre apaguémoslo. Bien, si estoy hablando de ellos, ¿cuál es el verbo to be para ellos? They are. Very good. They are in the same company. Now, si se fijan, cuando hacemos el negative, lo único que tenemos que agregar es la palabra Not. Okay. ¿Entendido la affirmative y la negative form, everybody? Yes, teacher. Yes? Yes. ¿Estás hasta acá? Yes. Questions? Okay. Now, si no tienen preguntas, pasemos al tema de hoy. Ese era el review. Ahora vamos a practicar yes, no questions. ¿Cómo podemos hacer las preguntas? Eso es lo que vamos a entender ahorita. ¿Ok? Let's see. Para hacer las yes, no questions, vamos a fijarnos en la estructura. En afirmativo tenemos you are Natalie. ¿Qué necesitamos en una estructura afirmativa? ¿Qué va primero? ¿Qué dijimos que era you? Tú es el subject. Después del subject, ¿qué necesito? The verb to be. Y luego necesito complement. Para hacer las yes no questions es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es cambiar de posición. El verbo to be va a ir al inicio. Eso es todo lo que vamos a cambiar. Look, entonces, en lugar de decir you are, ahora vamos a decir are you. Are you. ¿Ok? Are you Natalie? ¿Ok? Eso es todo lo que vamos a hacer cuando tengamos yes, no questions. Only switch. The verb to be is at the beginning. So, for example, imagine que yo diga, you are a student. ¿Cuál sería la question aquí? Are you a student? Very good. Are you a student? Si yo digo, she is a doctor. Is she a doctor? Very good. Is she a doctor? So, lo único que hacemos es cambiar de posición el verbo to be. That's all. Is it clear? Yes? Yes. Now, cuando decimos yes, no questions, es porque estas preguntas son preguntas cerradas. Es decir, que solo se pueden responder con un yes o con un No. Aquí no hay tales de dar otro tipo de respuesta. Por ejemplo, si yo les pregunto, are you Natalie?
puedo responder con sí o puedo responder con un no. Pero tendría sentido si yo digo, mi cumpleaños es en octubre. ¿Tendría sentido? Not really, right? Las yes no questions, guys, be careful with the sí, microphone. So, las yes no questions son eso precisamente. Solo podemos responder con un yes o con un no. Okay? Ahora veamos un poquito de cómo quedaría una pregunta. Look at this one. Lo primero que necesitamos es el verbo to be. ¿Qué necesito después? Subject. El subject. ¿Y al final? Complement. El complement. Así de simple. ¿Okay? Verbo to be, subject, complement. ¿Entendido? Yes. Yes. Okay. ¿Lo copiaron? Copy, please. Copy the structure. Porque este día vamos a hacer muchas preguntas usando esta estructura. ¿Lo copiaron? Yes. Me avisan cuando terminen, please. Let me know when you finish. Yes. Finish? Okay. Yes. Excellent. Yes. Very good. Okay, veamos un poquito estas oraciones. Aquí tengo oraciones en affirmative. Vamos a convertirlas en interrogative. She is a young girl. ¿Cuál sería la pregunta aquí? Is she a young girl? Very good. Is she a young girl? Now, voy a preguntar individualmente, así que please, only the person I ask, only that person answers. Let me pick someone randomly. Okay, Carla Melissa. Hello, Carla. Hello. Okay, Carla, you are a soccer player. ¿Cómo sería la pregunta? Are you a soccer player? Excellent. Very good job. Next one, William Alonso. Hello, William. Hi. Okay, William, they are detectives. Are they detectives? Very good. Excellent, excellent. Daniel Armando, we are happy today. Are we happy today? Excellent, very good, very good. Let's see, Andrea Mariana. Andrea, Steven is from Canada. Is Steven from Canada? Nice, very good job, very good job. Monica. Hello, Monica. Hi. Okay, Monica, the next one. You are a nurse. Are you a nurse? Perfect. Excellent. Sobeida Mendez. Sobeida? He is a floor manager. Is he a floor manager? Perfect. That's the one. Meili, Eunice, the boy is sleepy. The boy is sleepy? I cannot hear you. Can you repeat? Is the boy is the boy sleepy? Perfect. Very good job. Is the boy sleepy? So, look. Yes, no questions. Remember, la única diferencia es que el verbo to be lo pasamos al inicio de la oración. That's the only difference. ¿Entendido? ¿De cómo creamos yes, no questions? Yes. Yes. Easy or difficult? Easy. Easy, yes.
All right. Ahora veamos cómo podemos generar la respuesta. Ya aprendimos a hacer la pregunta. Ahora veamos las respuestas. Micrófonos, please. Bien. Si yo les pregunto, ¿is she a young girl? ¿De quién estoy hablando? De ella. Estoy hablando de ella, right? I'm talking about she. Entonces, yo solo tengo dos opciones. O digo yes, o digo no. Si la respuesta es yes, voy a decir yes. Y luego voy a decir el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Sí. Sí. ¿Y qué verbo to be va con she? Is. Exactly. Yes. Esa es una respuesta corta. Yes, she is. Ahora, si la respuesta es no, ¿qué voy a decir? No. She isn't. Exactly. No, she isn't. O si ustedes gustan, decimos no, she's not. Por ejemplo, imagínense que yo les pregunte sobre su mamá. ¿Is she sleeping? ¿Qué me dirían ustedes? Yes. Yes, she is. Si la respuesta es no. No, she is not. That's the one. Ok, veamos la siguiente oración. Are you a soccer player? ¿Hacia quién va dirigida la pregunta? Póngalo debajo del carro. A mí. Exactly. La oración va dirigida hacia ti. Imagínense que yo les esté preguntando a ustedes. Hey, everybody. Are you a soccer player? Si la respuesta es sí, ¿cómo responderían? Yes, I am. Very good. Yes, I am. Yeah. But if the answer is no? No, I am not. I'm not. Very good. No, I'm not. So imagine que yo les pregunto, hey, are you a farmer? ¿Qué me diría? Micrófonos, be careful. Are you a farmer? No, I'm not. Very good. No, I'm not. Si la respuesta es sí, yes. Yes. I am. That's it. Okay, otra vez voy a preguntar individually. So only the person I ask, only that person answers, please. Let's see. Okay, sorry. Claudia, Noemi. Okay, Claudia, are they detectives? Si la respuesta es sí, ¿cómo sería? Yes, they are. Very good. Yes, they are. But if the answer is no? No, they are not. That's it. No, they are not. No. Si quiero usar contractions. Aren't. That's the one. Very good job. Very good job. Okay, next one. Let's see. Teresa. Hello, Teresa. Hello. Okay, Teresa. Are we happy today? What is the answer? Yes. Yes, we are. But if the answer is no? No, we are. We are, aren't. Ah, we aren't. Pretty good. Excellent. Microphones, please.
Next one, let me ask to Mario. Hello, Mario. Hello. Is Steven from Canada? Yes, he is. Very good. If the answer is no? No, he's not. Very good. Excellent. Next one, Kevin Josue. Hello, Kevin. Hello, Mr. Are you a nurse? If the answer is, imagine que la respuesta es yes. Es, yes, I am. Ah, very good. If the answer is no? No, I am. No. Oh, no, I am not. Ah, that's the one. Recordemos que cuando hablamos de negative, siempre volvemos, es como que si dijéramos no dos veces. No, I'm not. O no, they are not. Es como que si dijésemos no dos veces. Okay? Pretty good job. Next one. Let's see. Jocelyn. Hello, Jocelyn. Hello. Is he a floor manager? Yes, he is. Or? No, he isn't. That's the one. Perfect. Next one, Jenny. Hello, Jenny. Hello. Is the boy sleepy? Yes, the boy is. Or? If the answer No, the boy is not. Okay, no, the boy is not. Usualmente, cuando estamos usando short answers, normalmente reemplazamos el sujeto con el pronombre. Si estoy usando the boy, ¿cuál sería el pronombre? He. He. Entonces, diríamos, yes, he is, or no, he's not. Lo mismo sucede en este caso si estoy hablando de Steven. En lugar de decir yes, Steven is, ¿qué diríamos? Yes. He. Yes, he is. O no, he's not. ¿Se entiende, everybody, cómo vamos a usar las short answers? Yes. ¿Preguntas hasta acá? Ok, vamos a hacer una pequeña practice. Voy a irles haciendo preguntas individualmente y veamos cuál sería su respuesta. Veamos. Rosa. Hello, Rosa. Are you a truck driver? Not. Ajá, no. Not, I am truck driver. Okay, esa fue una respuesta un poquito larga. Recuerden, ahorita son respuestas cortas. No, I am not. Recuerden que en las negatives siempre como que repetimos el not otra vez. Otra vez, Rosa, are you a truck driver? Not, I am not. That's the one, perfect. Okay, Elmer Alexander. Hello, Elmer. Hello, teacher. Elmer, are you from San Miguel? Yes or no? Not. Ah, very good. No, I am not. Very good, very good. Okay, let's see. Laura. Hello, Laura. Hello, teacher. Laura, are you angry? Are you, please? Are you angry? Yes, I am. Oh, very good.
Let's see. Monica. Hello, Monica. Hi. Monica, let's see. Are you from Mexico? No, I'm not. Very good. Excellent. Veamos quién más. Elmer Antonio. Hello, Elmer. Hi. Okay, vamos a cambiar el sujeto. Is your teacher Clarissa? Yes, she is. Very good. Excellent. Let's see. Eric. Hello, Eric. Hello. Let's see. Is your brother tall? Yes, my brother is tall. Ah, very good. So, si se fijan, así es como podemos hacer preguntas y así es como podemos responderlas. Clear, everybody? Yes? Yes. Preguntas, everybody? Yes. No questions? Ok, hagamos un pequeño review. Vamos a practicar las tres cosas ahorita. Vamos a practicar las affirmative, las negatives, and the questions form. Look at the pictures. Aquí tengo el sujeto, they, y tengo el complement, doctors. ¿Cómo sería la oración afirmativa en esta picture? They are a doctors. Ah, ¿puedo decir a doctors? No. They are doctors. That's the one. They are doctors. ¿Cómo sería la oración en negative? They are not doctors. Very good. They are not doctors. And in questions? Are they doctors? Pretty good. So, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ir creando oraciones en affirmative, negative, and in questions. Okay? For example, look at this picture. El sujeto is girl y el complement is tall. What is the affirmative sentence? She is a tall. She is a tall. Okay, now, veamos acá, la voy a escribir. She is a tall. Necesito decir a. No. Remember, vamos a colocar a antes de una occupation. Pero si yo digo tall, tall es una occupation. No. No, really. Entonces, no necesitamos decir. Solo decimos, she is tall. ¿Cómo sería esta oración en negative? Is she not tall? Very good. Remember, we can use contraction. She's not tall or she... Pronunciation? She isn't tall. That's the one. She isn't tall. Question. What is the question here? Is she tall? Very good. Is she tall? ¿Y cuál sería la respuesta? Is she tall? Yes, she is. Yes, she is. Yes, she is, definitely. Ok, vamos a dividir las preguntas. Sorry. Vamos a ver quiénes pusieron más atención, si las chicas o los chicos. Ahorita solo las chicas van a responder. Ok, only the girls. A ver, girls, ¿cuál sería la oración en afirmativo en esta picture? Solo las chicas. Go ahead. Yes, are tall. ¿Otra vez? Yes, cars all.
the cars. Okay, primero en afirmativo. No, ¿cuál es el sujeto? Yes, cars all. Yes, cars all. Okay, pero primero necesito la oración en afirmativo. The car is old. Ah, the cars is old. ¿Están seguros que esa es la respuesta correcta? No, sería sin el D, sino que is car old. Ok, vamos a ver. Dicen, primero vamos con las afirmativas. ¿Qué necesitábamos primero en las afirmativas? Necesitábamos el subject. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? Carro. Cars. Ok, ¿cuál es el verbo to be que iría con cars? Are. Is or are? Is or are. ¿Por qué creen que es are? Remember, everybody, cars está en singular o en plural. 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 Está en plural. ¿Cuál es el verbo to be que usamos en plural? Are. Eso es algo que tienen que tener en mente, ¿ok? Si es en plural, siempre decimos are. Ok. Cars are, ¿cuál es el complement? Old. That's the one. Okay, girls, ¿cuál es la oración en negative? Cars are not. Cars? Are not old. Okay. ¿Y cuál sería la question? Are cars old? That's the one. Are cars old? Very good job. Y de acuerdo con la picture, girls, ¿qué creen ustedes? Are cars old? ¿Están viejitos los carros, sí o no? Are cars old? Yes, it is. Yes? It is. Ok, todos, presten atención aquí. Are cars old? Y esto lo vimos ayer. ¿Qué pasa si estoy hablando de objetos? Yo sé que voy a usar it, pero si el objeto está en plural, ¿cuál usamos? Ajá. They are. Recuerden, they es para personas, pero también para objetos en plural. Right? Be careful, girls. Okay, very good job. Let's continue. Ahora, only the boys. Only the boys can answer. Okay, boys. El sujeto es woman. El complement is Brazilian. ¿Cuál sería la oración en affirmative, boys? Woman is the Brazilian. Woman is? The Brazilian. Brazilian. Very good job. What is the negative sentence? Woman is woman a Brazilian. Otra vez. Woman? Isn't? Brazilian. Brazilian. Remember, singular. Now, what is the question? Is woman Brazilian? So, according to the picture, ¿cuál es la respuesta? What is the answer? Yes, she is. Yes, she? She is. Yes. Pretty good. So, ¿cuál oración sienten ustedes que les cuesta más? ¿Hacer la oración en affirmative, en negative, or in question? In question. Last questions? Question. Last questions? Yeah. All right. So, relax, little by little. Poquito a poco vamos a ir mejorando. Now, listen. Algunos me están diciendo que tienen problemas debido a que está lloviendo y que casi no escuchan. Así que les recomiendo, chicos, que siempre se queden conectados. ¿Ok? Si no están escuchando, it's okay. Pero quédense conectados para que Zoom
siga contando los minutos. All right? Recuerden, aquí Zoom es el que lleva el registro de cuántos minutos ustedes estuvieron conectados. Please, así que be careful with that. Okay, let's continue. Look at this. Otra vez, solo las chicas, please. Only the girls. Okay, el sujeto es room y el complement is pink. Okay, girls, ¿cuál sería la oración en affirmative? Room is pink. Okay, room is pink. Pink. Okay, in negative, ¿cuál sería en negative? Room is not pink. No. Room is not? Not pink. All right. Si se fijan, pink. Room está en singular, es un objeto, por eso decimos es. Okay, ¿cuál sería la question form? Is room pink? Is room pink? Y de acuerdo con la picture, ¿cuál sería la respuesta? What is the answer? Yes. 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 It is. ¿Por qué decimos it? Yes, it is. Un símbolo. That's the one. Es un objeto y está en singular. Very good. Very good. Okay. Only the boys. Subject, man. Complement. Tired. ¿Qué significa tired? Do you know that? Cansado. Yes. Okay, sentence in affirmative. Boys? Man is tired. Man is tired. Negative. Man is not tired. Very good. It's not tired. Question form. Is man tired? Very good. Is man tired? Tired. Yeah, according to the picture, what is the answer? Yes, he's tired. Yes, he. Yes, he is, right? So how about you guys? Are you tired? No, I'm not. Ah, very good. No, I'm not. Okay, or? Yes, I am. Excellent job. Continue. Girls. Subject, woman. Complement, sad. What is the affirmative sentence? Woman is sad. Okay, woman is? Sad. Sad. ¿Qué significa sad? Triste. Triste. Correct. Negative. What is the negative sentence? Woman not is sad. Woman not is sad. Are you sure? Woman not is? Woman is not sad. Ah, very good. Woman is not sad. Question form. What is the question form? Is woman sad? Woman is sad. Woman sad. So look at the picture. What is the answer? Yes, she is. So are you sad? No, I'm not. Very good. No, I'm not. Excellent. Pretty good job. Boys. Go ahead. What is the sentence here? Boys is rich. Okay, boys is rich. Are you sure? Boys are. Ah, rich. Why? Why are? ¿Por qué decimos are? Yes. Si se fijan, dice boys. Is in plural. Okay, negative. Boys are not rich. Boys are not. Boys are not rich. And what is the question form? Oops.
Are boys rich? Very good. Are boys rich? What is the answer? Yes, they are. That's the one. Yes, they are. Very good job. Okay, I think that, yes, that's the last one. Girls, it's your turn. Go ahead. Dog is happy. Dog is happy. Negative. Dog is not happy. Very good. Dog is not happy. And what is the question form? Is dog happy? Is dog happy? So look at the picture. What do you think? What is the answer? Yes, it is. Very good. Yes, it is. ¿Por qué vamos a decir it? Porque es un animal. Exactly, it's an animal y está en singular. Singular. Very good job. So, yo tengo una pregunta. Yes, but in English. ¿Cómo decíamos en una pregunta? I have a question. That's the one. Excellent. Go ahead. Este ahí, como estaba poniéndolo, no sé qué tan necesario es agregar el sí. El. Oh, el the dog. Ajá. Por ejemplo, decir the dog. Ok, en este caso, más adelante vamos a ver cómo utilizar el the. Aquí sería optional. No es como una obligación. Pero si ustedes gustan colocarlo, se puede. No hay ningún problema. O se puede nada más así sin el... Lo más, sí. Común, lo más común es usar el the porque estamos hablando de un perro en general. Es decir, no tengo uno específico, no estoy diciendo el nombre. Cuando estamos hablando de un objeto que no es como bien específico, entonces sí, normalmente decimos the. Cuando usamos nombres propios, entonces no es necesario el da. O cuando estamos usando algo en específico. Por ejemplo, si fuera mi perro, digo my dog, es algo específico. Entonces no necesito el da. Pero de lo contrario, si es en general, entonces normalmente sí lo colocamos. Ahorita, debido a que todavía no hemos visto ese tema, por eso yo lo estoy obviando, no lo estoy colocando. ¿Ok? Gracias. You're welcome. Ok, guys, do you have any other question? Yes. Go ahead. Una preguntita. Las, lo anterior que estábamos viendo, usted dijo que en vez de they se podía poner he. ¿En vez de quién? They. ¿En vez de they podíamos colocar? He. He. ¿Sí? Ah, no really. Eso sí no se puede. Recuerden es que they es para plural y he es para singular. Entonces no podríamos cambiarlo. Ajá, es que sí vi que, pero no sé si había escuchado mal, ¿verdad? Pero sí vi que había puesto, entonces por eso tenía esa duda, es que se ponía. Ok, en ese caso no se puede. Remember que he es cuando hablamos en plural y he es singular. Entonces, eso sí, no se puede como cambiarlos. Ahí sí no se puede. No sé si alguien más tiene otra pregunta. All right, let's continue practicing. Ok, ya vimos cómo responder. Entonces, imaginémonos que ustedes ahorita están en una conversación y de repente les hacen esta pregunta. Are you in an English class? So what is the answer? Yes, I am. Ah, yes, I am. Okay, what about, are you in a French class? No, I'm not. No, I am not. Simple. Okay, how are you today? Good. ¿Puedo responder esta pregunta con un yes, I am?
No. No, really. Aquí respondemos con V. I am very good. Good. Okay, look at the next question. Are you and your friends in the same English class? Yes, we are. Yes, we are. Very good. Yes, we are. Now, are you married? I'm not. ¿Qué significa married? Casada. Yeah. Are you married? Yes, I am. Yes, I am. So, yes, I am or no? I am not. No. Lo contrario de married? Single. No. So, are you single? Yes. Yes, I am. I am or not. That's the one. Okay, otra vez, déjenme entrevistar a alguno de ustedes. Vamos a ver, los que tienen la cámara apagada, les voy a preguntar. Okay, Carla Melissa. Hello, Carla. How are you? Carla, are you there? Casi no le escucho por la lluvia. Oh, okay. Fue lo que le escribí, por eso solo quité la cámara, pero he tratado más o menos de estar escuchando. It's okay, no worries. Gracias, gracias por informar. Okay, cambiemos. Let's see, William Alonso. Hello, William. Hi. Are you in a French class? No, I'm not. Ah, okay. Are you single? Yes, I'm single. Very good. William, elija uno de sus classmates. Pick someone. Zobeida. Okay. Hello, Zobeida. Micrófono. Oigo bien bajito por la tormenta. También. Dígame. Okay. Are you in an English class? Hábleme más duro, por favor. Are you in an English class? Are you, no sé. Yes. I are you. Disculpe, me cuesta mencionarlo, pero yes. Are I inglés dijo, ¿verdad? Yeah. English. Ok, listen, no nos compliquemos, everybody. Recuerden que ahorita estamos dando respuestas cortas. Solo decimos, yes, I am. El complemento ahorita, it doesn't matter, no importa, right? Así que solo, yes, I am. I am. Excellent. I am. Okay. Okay. Casey. Hello, Casey. Hello. Casey, are you married? No, I am not. Right. Are you in a French class? No, I know. Very good. That's the one. So, importante, everybody. Aquí tenemos que tener mucho active listening. Si yo no entiendo la pregunta, obviamente no vamos a poder responderla. Okay? Así que aquí tenemos que prestar mucha atención a lo que su compañero esté preguntando. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta el momento, everybody? ¿Preguntas? ¿Seguros? ¿Listos para un examen? Yes. Ajá. Si no tienen preguntas, ¿están listos para un examen? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, yes, I am. Ah, yes. Very good. That's the attitude. Okay, hagamos ahora, ya practicamos un poquito de grammar, practiquemos un poquito de speaking. Okay, aquí yo sé que algunos están teniendo dificultades con el clima, así que espero que la mayoría pueda participar. ¿Pueden ver la presentación? Yes. Yes.
Excellent. Yes. Okay, everybody, in this moment, vamos a hacerle una entrevista a nuestros compañeros. Quiero que escriban, ¿cuántas? Five. Van a escribir en su cuadernito 5 yes, no questions. Y van a entrevistar a su classmate. Por ejemplo, look at this one. Are you from Santa Ana? Ese podría ser un ejemplo de una yes, no question. Imagínense que yo les pregunto a ustedes, are you from Santa Ana? What is the answer? Yes, I am. Very good. Yes, I am. ¿Alguien más? Are you from Santa Ana? No, I'm not. Very good. Very good. I'm not. Okay. So, ustedes responden de acuerdo a su propia información. Yes, I am or no, I'm not. También podemos hacer preguntas usando is. Por ejemplo, is El Salvador beautiful? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, yes El Salvador is beautiful. Ah, podríamos decir yes. Yes, it is. O si ustedes creen que no, no, it is not. Pueden hacer preguntas usando también las occupations. Por ejemplo, are you a secretary? Imagínense si yo les pregunto, hey, are you a secretary? ¿Qué me dirían? No, I am not. Very good. No, I am not. O si la respuesta es sí, yes, I am. ¿Ok? Así que ahorita, si se fijan, estos son ejemplos de yes, no questions. Ahorita quiero que ustedes escriban sus propias yes, no questions. Las que ustedes quieran, ¿ok? Solo sigan la estructura. Verbo to be, sujeto, complement. Eso es todo, ¿ok? Van a tener 5 minutos para escribir las 5 preguntas. Go ahead, escríbanlas en su cuaderno. Si tienen dudas, let me know y yo les ayudo. Go ahead, escriban 5 preguntas, 5 yes, no questions. Go ahead. Si tienen preguntas, me avisan, please. Escriban 5 yes, no questions. Recuerden, pueden hacer diferentes tipos de preguntas, diferentes complements. So,
Solo sigan la estructura. Verbo to be, subject, complement. No hagamos preguntas tan complicadas, please. Recuerden que esas preguntas se las van a hacérselas a sus classmates. Así que tratemos de hacer preguntas simples. Si tienen dudas, me avisan. Tienen 3 minutos más para terminar las 5 preguntas. 3 minutitos más. Go ahead. Ah, ¿cómo van? Preguntas. ¿Cuántas preguntas han escrito? ¿Ya tienen las 5 preguntas o todavía no? Finish. Okay, finish. Excellent. Yes, yes, teacher, finish. Excellent. Me falta una. Okay, okay. Continúe, continúe. ¿Los demás cómo van? Yes, teacher. Finish. Excellent. Más? Finish? Finish. Very good. Excellent. Ok, les voy a dar 1 minutito Finish. Más. Ok, excellent. Bien, en lo que sus compañeros terminan las preguntas, voy a pasar lista otra vez. Ok, así que cuando escuchen su nombre, say present. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana García. Present. Thank you. Claudia Noemí Cárcamo. Present. Very good. Daniel Armando Rivera. Present. Very good. Elmer Alexander Tejada. Present. Excellent. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Very good. Jenny Raquel Figueroa. Present. Okay. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. Okay. José Gustavo Acevedo. Carla Melissa Martínez. Hazel, Hazel Cruz. Present. Okay. Kevin Josué Martínez. Present. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Okay. Meili Eunice Reyes. Present. Very good. Mónica Elisa Chacón. Present. All right. Rosa del Carmen Rojas. Present. Very good. Sobeida de la Cruz Méndez. Okay, Sobeida. Yes, there you are.
Hey, microphone, por eso es que no la escucho. Yeah. Okay, Susana Beatriz. Present, present. Yeah, thank you, it's okay. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. And William Alonso Rubio. Present. Thank you. Okay, ¿tienen sus preguntitas listas? Yes. Yes. Ok, vamos a ver, hagamos una pequeña práctica. Lo que vamos a hacer ahorita es lo que vamos a ir a hacer a los breakout rooms. Vamos a ver, Kevin, ask one question to Eric. Hágale una de sus preguntas a Eric, please. Y Eric va a responder. Ok. Is your father tall? Okay. No, not. Okay, Eric, ¿puedes repetir? Can you repeat, please? No, he's not. Ah, very good. No, he's not. No. Very good. Ahora, Eric, hágale una pregunta a Kevin, please. Are you tall? No, I'm not doctor. Doctor? A doctor. No, tall. No, I'm not. Very good. Excellent. Thank you, Kevin. Thank you, Eric. So, si se fijan, eso es lo que quiero que hagan en los breakout rooms. Uno de ustedes hace una pregunta y todos van a responderla. Okay? Luego, la siguiente persona hace una pregunta y todos van respondiendo. ¿Se entiende? Yes? Yes. Yes. Good. Quiero que vayan haciendo una pregunta cada uno, ¿ok? Para que así todos participen. Ahora, listening. Si no entendieron la pregunta de su classmate, ¿qué le van a decir? Excuse me, I have a question. Can you repeat, please? Simple. Excuse me or I'm sorry. Can you repeat? Please, ok, así que por favor, siempre que no entiendan la pregunta, pidan que le repitan. Vamos a ir a los breakout rooms. Recuerden que los breakout rooms cuentan como practice y la participación es evaluated. Ok, ahorita les va a aparecer un mensaje que dice que se unan a los rooms, ok. Así que, please, everybody, solo le dan aceptar y se unen al room. Si ustedes se encuentran solos en un grupo porque sus classmates tal vez no están participando, me avisan y así yo los muevo a otro grupo. ¿Todos listos? Yes, Eric. Yo ayer que me uní al grupo, después no pude volver a la conferencia normal. Ah, ok. Miren, cuando suceda cualquier inconveniente, porque a veces la aplicación puede fallar o también la conexión, cuando regresemos al main room, si les da algún error o ven que nunca se salen del room, pueden salirse de la clase y volver a entrar. ¿Ok? Así okay. Que siempre hagan así. Si de repente también no se pueden unir al breakout rooms por alguna razón, siempre salgan de la clase y vuelvan a entrar y yo los vuelvo a unir. ¿Ok? ¿Todos listos? Everybody? Yes? Yes. Ok. A partir de este momento, el español queda prohibido. Así que, no Spanish. All right? Let's go to work. No sé si escogemos números, number one, number two. Sabemos tres, creo, ¿no? O dos. Cuatro. ¿Qué? Damos en orden, escogemos un número. Para hacer las preguntas en orden. ¿Qué? ¿Yo sería número uno? ¿Quién sería número dos? Yo o ella, cualquiera. Yo. Dos, tres.
Tres, Daniel. O cuarto. Ok, cuarto. Ok. Are they soccer players? No, they're not. Okay. Vamos a preguntar todo. O sea, yo pregunto y responden ustedes, luego tú preguntas y respondemos nosotros, luego ella pregunta y respondemos lo demás. Ok. Okay, entonces, ¿are they soccer player? No, yes. They're not. No. Ok, si en este caso William ya dijo no, alguno de ustedes podría responder con un yes. Si la respuesta es yes, ¿cómo sería? Yes, I am. Yes, I am. I am. La pregunta dice, are they? Si estamos hablando de they, ¿puedo decir I am? No. So, what do you think? Not or not. Ok, Kevin, haga la pregunta otra vez, please. Are they soccer players? Very good. Are they soccer players? Si la respuesta es yes. Yes, they are. That's the one. Yes, they are. Exactly. Yes, they are. Or no, they aren't. No. Okay, very good. Siguiente pregunta. Who's next? Me. Sí. Mm-hmm. Go ahead. Are you study or work? Okay, repeat, dejémosla, please. Dejémosla hasta are you study, okay? Okay. Okay. Yes, I am. Mm-hmm. Daniel, how about you? Are you studying? No lo escucho, I'm sorry. Yes, I am. Very good. Teresa, how about you? Yes, I am. Very good. Nice, excellent. Siguiente pregunta. So, así como lo están haciendo, así quiero que sigan. Uno pregunta, todos responden. Okay? Okay. Very good job. Continue, please. Sigue, Teresa. Are you a student? Okay, no estoy escuchando a nadie. What happens? ¿Ya terminaron? We finished. All the questions? Yes. Really? Wow, so fast. Okay, Claudia, ask a question, please. Are you an engineer? Uh-huh. No, I'm not. And Meili? I am not. Okay, Meili, ask a question. Are you 25 old? Are you 25, girls? No, I'm not. I'm not. Okay, very good. Monica, a question. Are you from San Salvador? Mm-hmm. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Excellent. Nice job. Ok, voy a revisar otros grupos, así que si gustan, pueden seguir haciéndose más preguntas para que sigan practicando. Ok, please. Ok. Okay. No está pidiendo volver. No. No.
I'm here to supervise. ¿Ya terminaron? Did you finish? Yes. Yes. Hey, Eric, ask a question, please. ¿A quién? ¿A Laura o a Rosa? Rosa, go ahead. Rosa, your favorite food is pizza? Is yes. Your favorite? Oh, is. Primero ponemos el verbo to be. Is, is your favorite? Así. Is your favorite food pizza? Yes, it is. Okay, very good. How about you, Laura? Is your favorite food pizza? I cannot hear you. Okay, ahora sí lo escucho. So, yes? Yes, it is. Okay, very good. Okay, Rosa, ask a question to Laura, please. Is Cuscatlan ugly? No, it isn't. Very good. Laura, ask a question to Eric. Eddie, are you tall? Yes, I thought. Okay, very good job. Okay, listen, tengo que revisar otro grupo, así que si gustan pueden seguir haciéndose más preguntas, but always in English, okay? Okay. Very good. Nice. Good night, teacher. Hello. ¿Terminaron? Did you finish? Yes. Que yo tenía duda porque, por ejemplo, si pregunto, is night red? La pregunta siempre sería, digamos que no, is not. Sí, es. Can you repeat the question? Is? Is night red? And what are you trying to ask? ¿Qué está intentando preguntar? Como que si es, si la noche es roja. Is night red? Yes, en este caso, como estamos hablando de un objeto, de una cosa que es la noche, siempre responderíamos con el it. Yes, it is, or no, it's not. Or it isn't, si usamos contractions. Okay, Casey, ask a question, please. Are you studying English? Okay, Elmer? Yes, I am. Okay, Carla? Is Carla here? ¿O está oyendo nada más? Creo que algunos tienen problemas con la connection. Okay, Elmer, ask a question. Are you tired? Casey? Yes, I am. Very good. Yes, I am. Very good. Okay, voy a revisar un grupo más. Así que si gustan, pueden seguir haciéndose preguntas y luego vamos a regresar al salón principal. Okay? Okay. Pretty good. Okay. All right. Hello. Did you finish? ¿Terminaron? Yes. Excellent. Okay, let's see. Jocelyn, ask a question, please. My question. Are you from San Miguel? Okay, guys, what is the answer? No, I'm not. No, I am not. Okay, very good. Mario, ask a question, please. Okay. Is your sister a nurse? Yes, she is. She isn't. Okay, yes, she is, or no, she isn't. Jenny, ask a question. Are you an engineer? No, I'm not. No, I'm not. Very good. Excellent. Very good job. Okay, vamos a regresar al salón principal, okay? Let's go back. Very good.
Okay, time's up. Se acabó el tiempo. Time's up, time's up. Let's go back. Regresemos, regresemos. Time's up, time's up. Okay, ¿cómo estuvo la practice? Easy, difficult, 50-50. 50-50, okay. ¿Los demás? ¿Cómo estuvo la practice? 50-50. 50-50, okay. ¿Los demás? Ajá, ¿cómo sintieron la practice? Easy, difficult, más o menos. Okay, let's see. Okay, ¿sus compañeros hicieron preguntas usando la estructura correcta? ¿Sí o no? Yes. 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 Very good, very good. Okay, ¿sus compañeros respondieron las preguntas de forma correcta? Yes. 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 Okay, nice. Ahora bien, ¿sus compañeros hablaron en español? Oh, my goodness. Ok, listen, estuve escuchando a alguno de los grupos. Honestamente, lo están haciendo súper bien. De hecho, han asimilado el tema de una forma excelente. Estuve escuchando muy buenas preguntas. A veces siento que nos trabamos un poquito en las respuestas, ¿ok? Pero creo que es principalmente porque a veces no prestamos atención a nuestros compañeros. A veces es como que por inercia vamos diciendo, yes, I am, yes, I am. Y a todos vamos diciendo como que yes, I am. Y no siempre vamos a decir I am. Recuerden que va a depender del sujeto que estemos utilizando. ¿Ok? Así que siempre, por favor, si no entendemos la pregunta, no respondamos. Por ahí algunos les estaban preguntando si se bañan. Imagínense que si yo les pregunto, ¿y ustedes se bañan? No, I'm not. Uy, imagine. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado y asegurarnos que sí estamos entendiendo la pregunta. ¿Entendido? Yes. 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 Excellent. Yes. Very good. Okay. Una más. Oh my gosh. Tenemos 2 minutos. Terminamos con la siguiente practice. Vamos a completar estas questions y vamos a completar las answers. For example, look at the first one. Are you from Italy? Si la respuesta es yes, decimos yes. I am. If the answer is no. No, I'm not. No, I'm not. Correct. Okay, how about the next one? Ta 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 ta. Is he old? And what is the answer? No, no, he's not. Okay, no, he's not. Recuerden otra observación, everybody, tratemos de usar contractions. Okay, no, he's not, or no, he isn't. De las dos formas se puede. Number three, my sister at home. Is my sister at home? If the answer is yes. Yes, she is. Yes, she is. So, aquí recuerden, ¿estaría bien si yo digo yes, I am? No. Right? No. Tenemos que decir, responder de acuerdo al sujeto que estamos utilizando. Next one, they good students. Are they good students? If the answer is no. No, they aren't. ¿Puedo decir no, they are? They aren't. Ah, they very aren't. Good. Are not. They aren't or no, they are not. Next one.
the cat white? Is the cat white? Ah, very good. Is the cat white? Yes. So, recuerden que cuando estamos hablando de un objeto o de un animal, decimos it. ¿Qué pasa si el objeto o el animal está en plural en lugar de it? ¿Qué vamos a decir? They are. They are, exactly. Siguiente, you 12 years old. Are you 12 years old? If the answer is no. Not. In this case, imagínense que yo les haga la pregunta. Are you 12 years old? No, I am not. Excellent. Pretty good job. So guys, this is the way that we can use yes, no questions. ¿Está claro el tema? Yes? Yes. ¿Preguntas hasta acá? Okay. Well, lastimosamente ya no tenemos tiempo. Okay, unfortunately. So, antes de terminar, recuerden, uno de ustedes se tiene que quedar. Así que el ganador de esta noche es... Claudia Noemí. Así que, Claudia, usted se me queda. Please, los demás, have a good night. Take care. Good night. See you tomorrow. Good night. You're welcome. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Night. Good night. Bye-bye. Solo Claudia se queda, please. Good night, good night. Bye-bye. See you. Okay. Hello, Claudia. Hello. ¿Qué tal? Bien. Excellent. Ok, esta pequeña sesión no le quiero quitar mucho tiempo, solamente es para poder responder algunas dudas que usted pueda tener, ya sea de la clase, del programa o de la plataforma, cualquier queja o reclamo o comentario que usted pueda tener. Así que este es su momento. ¿Alguna duda que usted tenga hasta el momento? Sí, tenía duda de cómo, cuando... utilizar are y cuando utilizar is, pero sí ya me quedó claro, are es cuando es plural y it's cuando es solo de una persona, es singular, ¿verdad? Exactamente, are pero, siempre va para plural. También, o sea, cómo tengo que contestar. Ah, ok, en este caso siempre va a depender del sujeto. Por ejemplo, si yo digo is she, automáticamente pienso y digo, ok, estoy hablando de she. Right. Si yo digo are they, inmediatamente escucho they, ¿cuál va a ser la respuesta? Con they. O sea, que contestar con their. Their. Había una respuesta con their, T-H-E. Ok, T-H. E-R, their. Ah, ok. Lo voy a escribir y usted me dice si esta es la palabra. Vamos a ver. There. ¿Así? Ajá. Sí, la última pregunta. ¿Cómo contestar? O sea, ¿esa es para contestar? Ok, en este caso, there es como una palabra que aún no hemos visto. No sé si se refiere a esta o si se refiere a esta. There. Ajá, creo que esa la de abajo era. Esta, sí, porque esta todavía no la hemos visto. Ajá. Ok, they are. Esto es básicamente la contracción de they are. Vamos a usar esta cuando estemos hablando simplemente de plural. Por ejemplo, imagínese que yo esté hablando de sus compañeros, right? Y yo digo, are they good students? Y sus compañeros son buenos estudiantes. So,
Are they good students? Uh-huh. En este caso, respondemos usando el mismo sujeto. Si la respuesta es yes, ¿qué diríamos? They are. Exactly. Yes, they are. Pero si la respuesta es no. Es negativa. No, they are not. Exactly. No, they are not. Ahora, la diferencia con las negativas es que podemos usar contractions. Usted mm-hmm. puede decir they are not o puede decir, bueno, siempre, no, they're not. ¿Okay? O podemos usar la última contraction que sería no, they aren't. Entonces, es como que tenemos, lo voy a hacer un poquito más pequeño. Es como que tenemos diferentes opciones, diferentes formas de contractarlo. Podemos decir de la forma normal, sin contractos. No, they are not. Podemos contractarlo de esta forma. No, they're not. O puede contractarlo de esta forma. No, they aren't. Pero aquí es opcional. Usted tiene la libertad de elegir la que a usted le parezca más fácil. Si ahorita a usted le parece más fácil así, sin contractarlo, perfecto, puede usarlo así. Es opcional. Aquí le dejo a toda libertad la que usted quiera usar. Ok. No sé si tiene otra pregunta. Sí, con relación a las tareas que hay que entregar, eso de ir diariamente haciendo, digamos, porque ayer me metí a hacer solo el cuestionario. ¿O podía seguir yo haciendo las tareas, aunque no hayamos visto la clase? Vaya, aquí es opcional. Recuerde que la plataforma va a estar habilitada para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si usted uh-huh. siente que puede hacer el ejercicio, aunque no hayamos visto ese tema, perfecto, usted fácilmente lo puede realizar. Incluso uh-huh. si usted termina la unidad 1 y quiere ya empezar con la unidad 2, puede hacerlo, no hay ningún problema. Prefiero que avancen rápido a que se me atrasen. Así que ahí usted es libre de avanzar todo lo que quiera. Ok. Yes. No sé si tiene otra pregunta. No, solamente. Excelente. Ok, entonces vamos a quedar hasta acá. Me alegra que verla participando en la clase, así que gracias por esforzarse. Veo que ya avanzó en la plataforma, así que es muy bueno de su parte. Sigamos así. Okay. Gracias. Okay. Pleasure. Okay. Good night. See you tomorrow. Bye.